Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Bienvenidos a Sin Fronteras, un programa creado por Estroverso, una organización internacional sin fines de lucro para la promoción del arte y la cultura. Ahora, bienvenidos a esta transmisión dedicada a la vida y a la obra de Antonio Gala Velasco, uno de los más grandes poetas, escritores y dramaturgos españoles del siglo XX. Yo soy John Bruschini y os acompañaré en este viaje al descubrimiento de este extraordinario autor que ha sabido encantar a los lectores con su prosa elegante, su lírica intensa y su teatro apasionante. Como siempre, conmigo está Rosario Morales Vargas, una gran admiradora de Gala, que nos regalará la lectura de algunas de sus poemas más bellos y significativos. Estamos felices de tener con nosotros a los amigos de todo el mundo que siguen esta transmisión y que comparten con nosotros el amor por la literatura. Os invitamos a participar activamente en el programa, enviándonos vuestros comentarios, vuestras preguntas y vuestras impresiones al número de teléfono +39 por la Italia, 379 20 68 012. ¿Listo para partir? Entonces empezamos con la biografía de Antonio Gala Velasco. Pero antes, querida amiga Rosario, antes de empezar, quisiera preguntarte algo. Esta tarde hablamos de uno de tus compatriotas, el poeta español Antonio Gala Velasco. ¿Qué tan actual es su poesía, en tu opinión? Pues yo creo que siendo un hombre que nació en el 1930, antes de la Guerra Civil Española, y vivió hasta el 2023, falleció aproximadamente en mayo, creo que ha tenido una gran gama filosofal en cuanto a la poesía, en cuanto a las novelas, y como guionista, también como pues dramaturgo. Era un hombre bastante sensible en todas las ramas de la filosofía. Se me hace una persona bastante emotiva y se involucraba fácilmente con la realidad y lógicamente también con sus propias emociones, que lo llevaba a veces a ser criticado, pero que nunca le importó porque él sabía que era él. Y ante todo defendía su dignidad y su personalidad. Entonces, sí, ese es un poeta que yo, para mí, merece bastante respeto. Fue entrevistado muchísimas veces por diferentes periodistas, queriéndole de alguna manera sorprender, pero nunca se dejó sorprender. Siempre tuvo respuesta para cuantas preguntas le hicieron. Así que mi admiración para Antonio Gala. Interesante. Y ahora, Rosario, ¿puedes leer un poema de este artista? Por favor. ¿Tiene un poema? Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues dice: voy a hacerte feliz, voy a hacerte feliz. Sufrirás tanto que pondrás mi nombre a la tristeza, mal contrastada. En tu balance empieza la caricia a valer menos que el llanto. ¿Cuánto me vas a enriquecer? ¿Cuánto te vas a avergonzar de tu pobreza? ¿Cuánto? ¿Cuándo aprenderás a sola
que belleza tiene la cara amarga del encanto. Para ser tan feliz como yo he sido, besa la espina, tiembla entre la rosa, bendice en el labio mal herido. Juégate, juégate entero contra cualquier cosa. Yo entero me jugué. Ya he perdido. Mira si me venga, si mira si mi venganza es generosa. Bajo los fuegos de fugaces coloridos. Gracias. Interesante. Gracias, muchísimas gracias, Rosario. Ahora intentaremos conocer de cerca a este poeta. Antonio Gala Velasco fue un poeta, escritor y dramaturgo español, nacido el 2 de octubre de 1930 en Brazatortas y fallecido el 28 de mayo de 2023 en Córdoba. Escribió obras de diversos géneros, entre ellos teatro, lírica, narrativa, ensayo y artículos de prensa. Ganó numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Planeta en 1990 por su novela El manuscrito carmesí. Tenemos algunas anécdotas, curiosidades sobre su vida y su obra. Por ejemplo, este hombre tenía un nombre muy, muy, muy largo. ¿Ah? Un nombre muy largo. Su nombre completo era Antonio, Ángel, Custodio, Sergio, Alejandro, María de los Dolores, Reina de los Mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. ¡Oh! Un nombre muy largo que les causaba a menudo problemas burocráticos. Imagínate mirar por la ventana y tener que llamar a esa persona que olvidó las llaves en tu casa. Tal vez cuando estés listo para decir el nombre, él ya esté muy lejos. De niño vivió en la noble ciudad de Brazatortas. Hasta los 9 años, luego se trasladó a Córdoba, donde escribió sus primeras obras y dio una conferencia a los 14 años. Estudió varias carreras universitarias en Sevilla y Madrid, entre ellas filosofía, derecho, ciencias políticas y económicas, pero abandonó la oposición para entrar en el cuerpo de abogados del Estado para seguir su vocación literaria. Querida Rosario, ¿todos los españoles tienen nombres tan largos como este poeta? ¿Qué opinas? ¿Eh? Bueno, yo opino que según la época, claro que sí, porque recuerdo que la iglesia no se conformaba con un solo nombre al ser registrado. Entonces tenía que dar varios nombres. Y con relación a la fecha, a la época en que este señor nació, imagino que ha de haber sido todavía más que en la actualidad. Entonces, no me extraña nada que tenga tantísimos nombres. Porque en los 37, más o menos, acostumbraba también a darle de 3 a 4 nombres. La iglesia así es como lo determina. No sé si lo determina en la actualidad, pero en tiempos pasados sí, así hacían. 3, 4 nombres. Entonces, este señor tuvo que aplicar también lo mismo. Sí, por lo tanto. Y, bueno, tengo aquí un poema. ¿Tienes otros nombres también? ¿Él? No. Sí, ¿tienes otros nombres? ¿O él? Sí, ti. No, él no. Tiene todos los que tú has dicho.
Okay, Todos sí, los nombres que tú dijiste Rosario los Morales tengo. Vargas, ¿tienes otros nombres también? Ah, yo soy María del Rosario, María para del quedarme Rosario, en okay. Rosario, para Okay. quedarme solamente en Rosario. María ¿Ah? del Rosario. Ah, cortito. Ok. María del Rosario. Vamos a leer un otro Sí. poema del poeta, del grande ¿Vale? poeta. Sí, vale. Sí, vale, gracias. Sí, bueno, pues vale. Dice, es hora ya de levantar el vuelo. Es hora ya de levantar el vuelo, corazón. Dócil ave emigratoria, se ha terminado tu presente historia. Y otra noche sus trazos por el cielo. No hay tiempo de sentir el desconsuelo. Sigue la vida, urgente y transitoria. Muda la meta de tu trayectoria y rasga del mañana el hondo velo. Sí. Gracias. El sentimiento. Alárgate tú, versátil y valiente. Álzate tú, versátil y valiente. Tu oficio es cotidiano y decisivo. Mientras alumbra el sol, será ardiente. Mientras dure la vida, estarás vivo. Gracias. Antonio Gala Velasco. Y la vida de este hombre estaba llena de emociones. Sí. A los 20 años entró en los cartujos, una orden monástica muy rigurosa, pero fue expulsado a los 6 meses por su indisciplina y su irreverencia. Vivió en varios países, entre ellos Portugal, aquí en Italia, donde estoy yo, y Estados Unidos, donde enseñó filosofía e historia del arte en algunas universidades. En 1972 tuvo una grave perforación en el estómago que lo llevó a borde de la muerte y durante la convalecencia empezó a usar su accesorio más característico, el bastón. Poesía, poseía unos 3.000 ejemplares de bastón, regalos de amigos y admiradores. Fue uno de los dramaturgos más populares y apreciados del teatro español de los años 70 y 80, con obras como Los verdes campos del Edén, Anillos para una dama, ¿Por qué corres, Ulises? Y las cítaras colgadas de los árboles. En los años 90 se dedicó a la narrativa, obteniendo un gran éxito con novelas históricas como El manuscrito carmesí, La pasión turca y El imán y la brújula. Fue también un prolífico articulista de prensa, publicando en el suplemento dominical del País sus famosas charlas con Troilo, el nombre de su perro. Rosario, ¿tienes un perro, un loro, un gato con quien puedas hablar de poemas? Me tengo a mí misma. Fantástico. Grande. Sí, tenemos un poema Sí. del grande poeta. ¿Eh? Claro que sí. Otro poema. Dice, claro que sí. Tengo la boca amarga. Tengo la boca amarga y no he mordido. El alma atroz y la canción tronchada. No sé qué fuera. No sé qué fuerza traigo en la mirada, ni qué traigo en mi cuello de vencido. No sé ni cómo ni por qué he venido. Esto es todo. Llegué. No sé nada más. No me importa el quehacer ni la jornada. Y me da igual herir que ser herido. La sangre a punto. La sangre a punto se impacienta y arde por inundar la alcoba a la que vine.
donde fui tan feliz que fui cobarde. Solo pido al amor que no se obstine, que me sentiré a su orilla cualquier tarde, para que alguien de paso me termine. Uf. No sé, es una forma muy particular este hombre de proyectar sus emociones. Sí. No es usual ver poemas así. Claro. No, es muy fino diciendo las cosas, muy elegante. Muy y elegante. Profundo. Exacto. Sí. Y si no charlas con Troilo, el perro, ¿quién sabe qué habrá pensado su perro cuando le habló de poesía y filosofía? Pues, estas charlas eran reflexiones personales. Sí, por eso precisamente creo que lo hablaba con el perro, porque sabía que el perro era de confianza, no podría descubrirle sus emociones. Un vero filósofo, un verdadero filósofo. Claro, sí. La verdad que sí, porque si te das cuenta, los animales, justamente cuando tú les hablas, te prestan mucha atención. Sí. Y si le miras a los ojos, tal vez ellos no puedan decir, pero por el tono de la voz, sabe cómo le estás hablando. Entonces yo creo que Antonio tenía esa confianza en el animal, porque había perdido la confianza en el ser humano. El ser humano. Es lo más triste. Sí, eran reflexiones personales sobre diversos temas de actualidad, de cultura, de política. Sí. Y sociedad. Fue un personaje era controvertido. Sí. Era muy liberal en sus pensamientos. Muy liberal. Él decía tal cual pensaba las cosas, las manifestaba. Pese a que sabía en ocasiones que no le iba a gustar que lo oía, pero él no se lo callaba. Lo exponía tal cual lo pensaba y lo sentía. Sí. Esa libertad no todo la podemos lograr. Es un gran valor lograr una libertad así, el poder manifestarse tal cual se es, sin importar que te señalen por una u otra cosa. Y por eso me causa tanto respeto este poeta. Sí, y fue penalizado por su pensamiento. Fue un personaje controvertido por sus opiniones políticas, a menudo críticas con el gobierno español, y favorables a la independencia de Cataluña, por ejemplo. Sí. Fue también acusado de sexismo y homofobia por algunos de sus comentarios. En 2012, sin embargo, ¿sí? Sí. Sin embargo, tú observas, si ves por ahí algún video de él, tú observas, y él conscientemente, de como lo señalaba, vivía en paz. Porque ante todo defendía su derecho de ser persona, su libertad de expresión. No le importaba que lo vieran o lo señalaran. Él, ante todo, se manifestaba tal cual. Sí, perdón. En 2012 anunció que padecía una enfermedad degenerativa que le impedía escribir, sin embargo siguió comunicándose con sus lectores a través de su blog personal. Murió en 2023 en su casa de Córdoba, rodeado por sus seres queridos. Y a los 20 años entró a una orden monástica muy rigurosa. Fue expulsado su indisciplina, pero fue uno de los dramaturgos más populares y apreciados del teatro español. En 1990 ganó el premio Planeta con su novela histórica, El manuscrito carmesí, ambientada en el reino de Boabdil,
el último rey de Granada. Fue también un prolífico articulista de prensa, publicando en el suplemento dominical del país sus famosas charlas, las charlas con Troilo, el nombre de su perro, sino fue un personaggio straordinario. Pero tuvo varias relaciones sentimentales con mujeres y hombres. Sí. Entre sus compañeras más conocidas estuvieron la actriz María José Goyanes, la cantante Ana Belén y la periodista Isabel Gemio. Il Gala reveló públicamente su homosexualidad en una entrevista al programa televisivo Queremos Saber. Después declaró que estaba enamorado de un joven marroquí llamado Rashid, con quien vivió durante algunos años. En 2012, Gala anunció que tenía una nueva relación con un hombre llamado Manuel, que lo asistía en su enfermedad degenerativa. Manuel era un ex seminarista que había abandonado la vocación religiosa también para estar con Gala. Y Gala se definió a sí mismo como un amante de la belleza y dijo que el sexo no era lo más importante en una relación. Afirmó también Exacto. que había sido siempre fiel a sus parejas y que había sufrido mucho por sus rupturas. Claro, sí, sí lo creo porque realmente a través de lo que yo he visto de él, era un hombre que se manifestaba tal cual. Era una persona que amaba intensamente la vida. Intensamente la vida, la belleza, sí, Si todo aquello que le exactamente. provocaba, todo aquello que le provocaba emoción positiva para él, se entregaba. Y dime, ¿cuántas personas pueden hacer eso? Sí, Yo creo y que antes muy de, pocas. sí, de descubrir el estilo de este gran artista, vamos a leer un otro poema. Claro que sí. Sí, por Entonces favor. dice bien, dice, si no vienes, ¿para qué te aguardo? Si ya no vienes, ¿para qué te aguardo? Y si te aguardo, di por qué no vienes. Verde y lozana, zarza que mantienes, sin consumirte el fuego donde ando. ¿Dónde tardas? ¿Cuánto tardas, amor? ¿Cuánto? ¿Cuánto tardo en recibir los extinguidos bienes, ya que me salve? No lo sé, ni quienes clavan el alma dardo sobre dardo. A la mañana, que se vuelva oscura, sigue la noche, que se vuelva clara, a sola con tu sed, que hiere y cura. No quiera pensar y no pensará que privado que fui de tu hermosura, que olvidara de mí, si te olvidara. Es Muchísimas un juego de gracias. palabra ahí, es un juego de palabra ahí para detenerse, reflexionarla y madurar el juego que tenía al decir las cosas. Porque no sé si lo decía para él o lo decía para que no se entendiera, que a veces corta la fluidez del pensamiento. Entonces sí es Claro. magnífico, sí. Magnífico. Examinemos ahora de cerca el estilo de este gran artista. Hablamos de su amor por la belleza y la vida y la poética de Gala se basa en la búsqueda de la belleza, el amor y la libertad expresada con un estilo elegante, rico y refinado. Gala escribió obras de diversos géneros, entre ellos teatro, lírica, narrativa,
ensayo y artículos de prensa, supo combinar la tradición literaria española con las influencias de autores extranjeros como Rilke, Shakespeare y Pirandello. El teatro de gala se caracteriza por una fuerte componente simbólica, mitológica, histórica, con personajes que encarnan los valores humanos y las pasiones universales. Algunas de sus obras teatrales más famosas son Los Verdes Campos del Edén, 1963, Anillos para una Dama, 1973, Porque corre su Ulises, 1975. La lírica de gala está dominada por el tema del amor. Total. Exacto. Sí, totalmente, totalmente. Para él, ante todo, era el amor. Decía que el amor, con el amor se sufría profundamente, cosa que estoy de acuerdo. Sí. Porque cuando se ama, todo aquello que se ama, si desaparece, te hace sufrir. Sufrir. Entonces, el amor entendido como experiencia mística, sensual y dolorosa. Exacto. Así es. Su primer libro de poemas fue Enemigo Íntimo, 1959, seguido de Poemas de Amor, 1974, y Testamento Andaluz, 1976. La narrativa de Gala se centra en la reconstrucción histórica y novelesca de épocas y personajes emblemáticos de la cultura española. Su primera novela fue El manuscrito carmesí, en 1990, que ha ganado el premio, ganadora del premio Planeta, ¿no? Decimos, sí. Ambientada en el reino de Boabdil, el último rey de Granada. Otras novelas históricas son La Pasión Turca, de 1993, y El Imam y la Brújula, Los Invitados al Jardín, de 2002. Los artículos de prensa de Gala son reflexiones personales sobre diversos temas de actualidad, de cultura, de política, sociedad, y fueron publicados en varios periódicos y revistas, sobre todo en el suplemento dominical del País. ¿Conoce? Pues mira, yo digo que una persona así, con esa riqueza cultural, mientras más riqueza cultivaba, más se enriquecía a sí mismo, más se conocía a sí mismo. Entonces llegaba el momento en que le era insuficiente, porque cada vez deseaba sentir más y saber más. Por eso es que apreciaba tanto la vida, porque se involucraba con la diversidad, porque la misma vida es así. Entonces no hacía menosprecio a nada, sencillamente buscaba la lógica de cada cuestión para saber darle su lugar, y es admirable. Por ejemplo, dice Bagdad: tenía tanta necesidad de que me amara que nada más llegar te declaré mi amor. Te quise luce, puente y autopista, ropas artificiales, y te dije y te dejé desnuda, inexistente, casi bajo la luna, y mía, a las princesas sumaries. Cuando fueron quemadas con joyas rutilantes, le brillabas aún sus dientes jóvenes, se quebraron sus cráneos antes que sus collares, se fundieron sus ojos antes que sus preseas, y bajo la luna aún brillaban sus dientes.
mientras te poseí desnuda y toda mía. Interesante. Era una persona que apreciaba mucho la vida y la diversidad. Sí, Antonio total. Gala, y tenía muchos amigos Sí, interesantes. y claro, Una persona claro, que ama mucho, sí. Una tenía persona que... muchos amigos precisamente porque la libertad que se daba para exhibir todo lo que él pensaba, no todo el mundo se la podía dar, y más en épocas que no había ese libertinaje, entre comillas, que hoy vemos, porque realmente las personas hoy día se están manifestando tal cual son, tal cual es el ser humano, con todos sus pros y sus contras, pero se están dando a conocer. Pero en la época en que a ellos les tocaron vivir, a estas personas con esas características, no era tan fácil abrirse como ahora. Entonces, por eso yo creo que más los respetaban y más los buscaban, porque era una persona directa, y que si esperaban de él algún comentario, sabía que iba a ser un comentario sincero. Sí, una y persona. cuestionable en cuestión de... Sí. Sí, sincero y además cuestionable en el vocablo, en el pensamiento, en lo que él quería decir. Creo que una Se persona que busca el amor. cuestionó. Creo que una persona que busca el Sí. amor en todas sus formas tenía muchos amigos. Claro. En el mundo de la cultura, el arte y el espectáculo, entre sus amigos más cercanos estaban el pintor Pablo Picasso, el director Luis Claro. Buñuel, el cantautor Juan Manuel Serra, el poeta Claro. Rafael Alberti y el premio Sí. Nobel de la literatura Camilo José Cela. Antonio también estaba muy unido a sus mascotas, especialmente a sus perros. Sí. Troilo, un tequel que le hizo compañía durante muchos años y que fue protagonista de las charlas, esta serie de artículos de prensa en los que Gala reflexionaba todos los temas de cultura, Todo, de todo. sociedad, de Sí. política, de actualidad. Una Sí. persona. Ahora dime, una persona que tiene toda esa riqueza, ¿tú crees que era fácil de poder convivir con el resto del mundo? Era Muy, selectiva, era selectivo. sí, muy selectivo. Y Antonio Claro. mantenía una correspondencia regular con todos los lectores a los que Ajá. correspondía con afecto y gratitud, y también recibía muchas cartas de amor de parte de admiradores y admiradoras, los Sí, dos, claro. a las que dedicaba algunos de sus poemas. Algunas Claro. de estas cartas fueron recogidas en el libro Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso. Sí, es admirable porque era un hombre que se involucraba realmente con la condición humana, era muy, tenía un misticismo tremendo y buscaba las personas sensibles, y cuando alguien trataba de atacarle, no se le iba por alto, decía, ya sé lo que me quieres decir. Sí, Enseguida se exacto. daba cuenta cuando de alguna manera querían señalar algo de él, ¿no? Era un hombre muy abierto. Creo que todo ser humano de alguna manera guardamos algo para nosotros mismos, que no queremos dar a luz, que no queremos dar a conocer. Sin embargo, esta persona, por lo que yo he observado, los videos que he logrado ver, a él no le importaba manifestarse tal cual, pero sí respetaba su vida profundamente. La respetaba, sabía darle su valor. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Cuántas personas sabemos conocernos a tal nivel que no sabemos dar el valor y el respeto suficiente para que no nos dañe? Entonces,
Creo que vivía en una gran paz interna. Sí, la poesía Dice necesita. bajo los fuegos. Sí, Sí, pero, perdón. sí, interesante. Y hoy hemos descubierto un poeta que no todo el mundo en Europa conoce. Estamos felices de haberos presentado a Antonio Gala, porque la poesía necesita ir más allá de sus límites. Sí, fíjate que yo estaba pensando esto. Hoy día nos manifestamos de todas las maneras. Estamos a través de la tecnología, estamos leyendo, estamos sabiendo, estamos leyendo palabras, pero no penetramos la palabra, el contexto realmente, que es lo que te llega a enamorar de la palabra. Hoy la palabra se está, no sé si acorrientando, o va a llegar el momento de que vamos a estar tan cansados de oírnos que no vamos a querer hablar. Porque es la diversidad tan grande y tan repetitiva que todo llega a cansar. Entonces, cuando se ve, hay que leer un poquito más allá de lo que es un renglón. A mí me cuesta trabajo leer de corrido porque en cada palabra quiero penetrarla, quiero encontrar el momento o la intención o el colorido que le quiso dar en ese momento. Y es cuando la palabra la haces tuya, la haces de esa manera, es cuando realmente le encuentras sentido, no cuando se dice de corrido como de memoria, sino cuando tú le pones la intención del sentimiento. Exacto. Entonces, aquí hay un poema de él que dice, bajo los fuegos de fugaces colores, bajo los fuegos de fugaces colores que iluminan el aire de la noche, dame tu mano, mira abrirse las palmeras doradas, rojas y verdes, caen los frutos azules de las alturas. Rasca el negro terciopelo, las estrellas de plata. En tus ojos veo el frío ardor artificial y efímero de los castillos que veloces surgen, veloces se extinguen. Dame tu mano es todo cuanto tengo. En medio de esta falsa riqueza, de esta dádiva que fugazmente se otorga y se consume. Así es todo, organizado y yerto. Brota el amor, crece, se desgarra, se hunde, vuelve a la oscuridad en la que, previsto y bien envuelto, yacía. Nada. Excelente. Y Entonces, sí, realmente, sí, sí. muchas emociones. Queridos amigos, gracias por su atención. Nuestra intención es llevar la cultura a vuestros hogares con gran ligereza. Agradecemos a todos ustedes por su atención y a Rosario por leer los poemas. Lea con mucha pasión y atención. Con esto se concluye nuestra transmisión cultural dedicada a la vida y a la obra de Antonio Gala Velasco, uno de los más grandes poetas, escritores y dramaturgos españoles del siglo pasado. Esperamos haberles hecho conocer mejor a este extraordinario autor que ha sabido encantar a los lectores con su prosa elegante, su lírica intensa y su teatro apasionante. Les agradecemos por habernos seguido y por haber participado activamente, enviándonos su comentario, sus preguntas y sus impresiones. Un saludo especial va a Rosario Morales Vargas, una gran admiradora de Gala, que nos ha regalado la lectura de algunos de sus poemas más bellos y significativos.
Yo soy John Bruschini y le doy cita para la próxima transmisión cultural. Y hasta pronto, Rosario. Muchas gracias a todos los que tengan el favor de escucharnos, vernos, y prometo mejorar, porque realmente yo siento que la poesía, primero antes de leerse, hay que hacerla propia para poder transmitir todos aquellos sentimientos que el poeta de alguna manera quiso manifestar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Eso y me dio. Secondo Sí, che. me dio. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week.感谢所有关注无国界计划的朋友，下周再见。